Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día del país, de la hora donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto de Coaching, autora de la saga Desafío la Reactividad, que consta de tres tomos y el Diario de los Paseos, que luego te lo enseño. Eh, bien, volvemos aquí con los podcasts, volvemos con los vídeos podcasts, ya no sé cómo definirlos, pero volvemos al ruedo después de tanto tiempo. Y volvemos al ruedo con mi polar de hace más de 20 o 25 años, si no más. <laughs> ¿Os acordáis que os dije en una publicación en el Facebook que o sea, es el tema de tener cosas de hace más de 20 años? Pues este polar viene conmigo desde hace más de 20, 25 largos, 25 largos. Eh, y no hay manera de que me lo saque de casa porque es tan cómodo, que tiene así las mangas así largas como a mí me gustan. Es calentito, es cómodo y bueno, en fin, que me encanta. Dicho esto, vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante porque la, las confusiones en ese tema que vamos a, a hablar pueden acarrear problemas serios y puede destrozar la relación que tenemos con nuestro perro y puede además. Eh, hacer que nuestra convivencia diaria sea un desastre. Bien, vamos a hablar de los gruñidos, del por qué te gruñe tu perro, por qué te puede gruñir tu perro. Mira, no hay nada más eh, doloroso para una persona el tener que convivir con un perro que le gruñe. Sobre todo cuando estos gruñidos no se entienden por parte del humano. Y es que déjame decirte, Supongo que lo sabes, pero si no lo sabes, ahora lo vas a saber: que los gruñidos tienen varios significados. El gruñido no solamente significa una amenaza o una advertencia antes de morder, que también, ¿vale? Es uno de ellos, pero no es el único. Entonces, confundir esto nos puede echar para atrás toda la convivencia, confundir esto. Puede hacer que saques a tu perro de tu casa de una manera muy injusta. Eh, confundir esto puede derivar en que lleves al perro a la perrera o, o, o incluso lo llegues a sacrificar. Confundir esto tiene muchísimas cosas negativas. Y es que déjame decirte que el gruñido es una manera de comunicación, una forma de comunicación por parte del perro, ¿vale? Eh, que es completamente natural. El gruñido forma parte del lenguaje del perro. Pero. Hemos de entenderlo, no hemos de querer quitarle esta herramienta, esta manera de comunicarse con, con, con los demás. Aquí me gustaría hacer una distinción entre gruñir entre perros y gruñir con nosotros. ¿vale? Con la persona, con el tutor, con el dueño, con como quieras llamarlo. ¿vale? Para mí son contextos diferentes, contextos diferentes, en el sentido de. Hay cosas que vamos a dejar que entre perros se comuniquen sin problema y hay una serie de situaciones que cuando es en la relación con nosotros, en la convivencia con nosotros, sí que vamos a tener que trabajarlo. ¿vale? Hay otras que no. Por ejemplo, la más habitual, por cierto, salud, la más habitual es el gruñido por advertencia el gruñido eh, el más habitual al menos el más conocido vamos a llamarlo así porque el más el más habitual no es es el más conocido que es el gruñido por advertencia el gruñido por eh, que se puede llamar entre comillas por agres el que se relaciona con la agresividad vale porque si no atendemos a este gruñido pues muy posiblemente venga el mordisco el ataque no el mordisco, la agresión. Ahora bien, este gruñido de advertencia tiene a la vez debajo otros significados, como puede ser el miedo. Cuando un perro tiene miedo y tú estás haciendo algo que le provoca miedo, como invadirle, por ejemplo, su espacio personal, el perro te puede gruñir y te, muy posiblemente te gruña, ¿vale? Como advertencia de no te acerques más, ¿vale? Que me estás invadiendo mi espacio y tengo miedo. Si nosotros a un perro que tiene miedo le acorralamos y nos está gruñendo y no hacemos caso a ese gruñido, sino que seguimos invadiendo su espacio, pues evidentemente muy posiblemente nos llevaremos el premio gordo, que es el mordisco. Luego le echaremos la culpa al perro, pero no ha sido la culpa del perro. Ha sido la culpa de la persona que no ha hecho caso a la... Comunicación a la expresión de su lenguaje que el perro estaba manifestando de que estaba sintiendo miedo porque se estaba sintiendo acorralado y te estaba diciendo: No me atosigues más, no me acorrales más, no invadas más mi espacio. Si nosotros a un perro que está acorralado, que se siente acorralado, que se siente amenazado, bien sea porque está atado, o bien sea porque detrás suyo tiene una pared o lo que sea, y no puede el perro irse, porque si puede irse, el perro va a elegir irse, pero si no se va porque no puede, o bien por correa, o bien por una pared, o una jaula, o lo que sea, el perro te va a morder si no le haces caso, si no atiendes a su a su reclamo con el gruñido de que le dejes en paz, o, le, como mínimo, le dejes espacio. Si tú le dejas espacio, ese perro que te estaba gruñendo para advertirte de esto dejará de gruñirte. ¿Por qué? Porque dejará de sentirse amenazado. Entonces, dejemos de echar la culpa a los perros o dejemos de ver en el gruñido un problema de comportamiento cuando no lo es. Es una comunicación y a partir de ahí hemos de entenderla. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos otro tipo de gruñido que sería el de la protección de recursos. El de la protección de recursos no tiene nada que ver con el miedo per se, el miedo de la integridad física del perro, sino el miedo, entre comillas, ¿vale? De, per de que le quites lo que tiene en la boca o de que le eches de un espacio, porque la protección de recursos no solamente es cuando el perro tiene algo en la boca, sino también es, por ejemplo, está sentado en el sofá o está en la cama, tú lo quieres bajar, le dices que baje, el perro no quiere, el perro te gruñe y el perro te amenaza en el sentido de... Sí, que esto de aquí es mío, el sillón es mío, la cama es mía, y el que te va eres tú, que yo aquí estoy súper a gusto. ¿Vale? Esto es lo que solemos denominar protección de recursos. Porque eso tiende a ser, pasa a ser un recurso. Bien sea algo que tiene en la boca como un juguete, como un hueso, como comida, ¿vale? En general, o bien sea un espacio. Un espacio no a nivel de territorialidad, sino un espacio a nivel de recurso. Porque una cosa es la territorialidad y otra cosa es la protección de recursos de un espacio muy concreto y normalmente pequeño. Ya dijimos en otro vídeo que la territorialidad tenía más que ver con espacios más amplios, ¿vale? Con un territorio, con la defensa del territorio más amplio. Y un perro que defiende su territorio normalmente no gruñe. El gruñido tiende a ser más de la protección de recursos, aunque sea un espacio concreto. ¿Qué más que un espacio concreto es el, la cama o es el sofá, muchas veces. Bien, ¿qué pasa cuando, tenemos esta, cuando nos, tenemos esta situación en casa? Mi perro tiene aparición de recursos, mi perro me gruñe cuando paso al lado de la comida, cuando ha cogido un hueso o ha cogido algo y le quiero quitar eso de la boca, y me gruñe cuando eh, eh, me quiero a la cama y, y el perro está en la cama y le digo que baje porque mejor quiero hacer la cama y el perro. Me gruñe en plan, vete de aquí, que esto aquí estoy yo y aquí no entras tú, o en el sofá. ¿vale? Son las situaciones más frecuentes, que no quieren decir que sean las únicas, sino que son las más frecuentes que se suelen dar. Este gruñido es de protección de recursos, como digo, ¿es una amenaza? Sí, es una amenaza, eh, ¿significa que te va a morder? Depende. Si tensas la cuerda de mala manera, muy posiblemente te muerda. ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Se puede eliminar la presión de recursos? Sí. ¿Se puede evitar que llegue la presión de recursos? Sí. ¿Vale? Eh, lo que hay que saber cómo hacerlo. Y esto ya lo hablamos en otro vídeo. Ahora vamos a hablar de los tipos de gruñidos, no de cómo hacemos en cada gruñido, ¿vale? Para que no se alargue el vídeo. Entonces, recuerda que tenemos este tipo de gruñido. Este tipo de gruñido hacia las personas. Sí, que se debe de trabajar y si no te atreves a trabajarlo por tu cuenta, porque o por lo que las pautas a distancia que te pueda dar un profesional, intenta hacerlo siempre con un profesional en persona, porque yo me he encontrado casos de presión de recursos muy heavy, muy heavy, muy graves, que sí o sí la persona se tiene que, tiene que acompañarse de un profesional porque dichas pautas tiene que hacerlas un profesional y luego pasar a la persona. Pero hay muchos casos, otros muchos casos que no son graves, que son eh, leves, que perfectamente la persona lo puede hacer con las pautas indicadas. Lo que pasa es que primero hay que ver si es leve o si es grave. Una de las cosas que va a diferenciar si es leve o es grave es, evidentemente, si tu perro te ha llegado a morder, evidentemente esto ya es grave y sí o sí tiene que ir un profesional en persona. Si sí, es la primera vez que lo escuchas gruñir y, o bien, para coger el mando de la tele que está en el sofá, o bien tal y que cual. Oye, pregunta profesional, a veces, a, aunque sea a distancia, perfectamente lo puedes hacer con las pautas indicadas, y hay otras veces que vas a tener que recurrir a un profesional en persona para que te ayude a saber interpretar el lenguaje de tu perro, a saber cuándo tienes que anticiparte y a saber qué tienes que hacer cuando, pasan esto, cuando pasa esto. Que insisto, esto lo hablaremos en, en, en vídeos posteriores de pautas concretas. Entonces, hemos dicho que tenemos el gruñido de advertencia, que puede ser, muchas veces está el miedo metido detrás, ¿vale? Luego tenemos eh, el gruñido de perdición de recursos. Luego tenemos otro gruñido que sería un gruñido entre protesta y advertencia. Depende, aquí habría que leer muy bien al perro, pero que por ejemplo la situación es cuando el perro tiene dolor. Cuando el perro tiene dolor y le tocamos en una zona que tiene dolor, el perro muchas veces nos puede gruñir. ¿Significa que nos va a morder? Depende. Si. No atendemos a esa comunicación que el perro nos está expresando y entendemos que es por dolor y seguimos tocando, manipulando esa zona de una manera brusca y dolorosa, pues muy posiblemente el perro nos pueda llegar a morder. ¿Por qué? Porque ya es el último recurso que le queda. Evidentemente, si el perro nos está diciendo déjame no me toques ahí porque me duele y tú sigues tocándolo ahí, muy posiblemente te muerda. Ahora bien, podemos conseguir que un perro que nos gruña. Eh, porque está molesto, porque tiene un dolor eh, en una zona concreta, pero tenemos que tocarlo y tenemos que manipularle porque tenemos que curar la herida? Sí, simplemente haciéndolo con mucho cuidado, con mucho mimo, con tiempo, en el sentido de dejarle ver al perro de que. Eh, tenemos que manipularle esa zona, tenemos que curarle esa zona, lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, con todos los mimos del mundo, con todo el cuidado del mundo, para que, aunque el perro nos gruña, sepamos darle ese tiempo de aceptación y que nos deje curarle la zona. O en el caso de que tengamos que manipularle porque eh, eh, se ha roto una pata, porque se ha torcido una pata. Eh, por lo que sea, por otitis, por ejemplo, ¿no? que tenemos que manipularle la oreja para ponerle gotas o para limpiarle el oído, pero a la vez le duele eh, y nos gruñe o nos marca. A veces eh, nos puede marcar directamente en vez de gruñir, de intentar cogernos la mano y para, decir, para decirnos, eh, la mano fuera que me duele. ¿vale? Entonces, esto simplemente haciéndolo con cuidado, con cariño, tal, ojo. No solamente es con cariño y con tal, sino que tenemos que acostumbrar al perro, y esto lo digo en el curso de cachorros, que es muy importante mmm, acostumbrar al perro a la manipulación corporal. La manipulación corporal no es solamente las caricias, el cepillado y los mimos, ¿vale? No, cuando digo manipulación corporal es la limpieza de oídos, abrirle la boca meterle la mano en la boca en un momento determinado porque le tengamos que sacar un objeto que se le haya quedado atragantado o simplemente se lo tenemos que quitar porque es peligroso. Eh, las patas, sobre todo las uñas, cortaré las uñas, ¿vale? eh, lo, limpieza de ojos. O sea, hay ciertas partes del cuerpo que no se lo tocamos de manera normal o natural cuando la acariciamos, pero que tenemos que tomarnos en serio cuando recién el perro llega a casa sobre todo con dos cachorros, que va a ser más fácil, ¿vale? Para que de cuando tengamos que ponerle gotas en los ojos, tengamos que ponerle gotas en los oídos, tengamos que limpiar los oídos, tengamos que cortarle las uñas, etc., 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 no sea aquello un disparate, que me he encontrado con casos realmente aberrantes simplemente por no haber hecho esto en la, en la edad que se tenía que hacer. Y luego ponen las gotas, luego dar una pastilla, luego limpiar los ojos, corta de las uñas, Cúrale la pata o lo que sea, que padre que estás tratando en vez de con un perro, con un león. ¿Vale? Y esto es responsabilidad nuestra, porque nosotros, si lo hacemos desde el principio, no solamente con dos cachorros, sino de manera consecuente y frecuente, ¿vale? al final el perro, aunque tenga dolor, va a sentir molestia, quizá va a tener un intento de marcaje, quizá nos va a hacer eh, presente su malestar, pero no va a ser una batalla con un león. ¿Vale? que incluso hay personas que, 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 que tienen que dormir al perro para poder curar algunas heridas, ¿no? Entonces, no lleguemos, a, no lleguemos a esto. Entonces, aquí puede haber gruñidos, pero es un gruñido de, como digo, de molestia cruzado con advertencia si nos extralimitamos extra en, en, en la manera en que manipulamos al perro. Otro tipo de gruñido es el protestón. ¿Vale? El que el perro protesta. Te sientas al lado de tu perro y tu perro. Y tú dices, hostia, mi perro me gruñe. O pasas por al lado y tu perro te gruñe porque estás haciendo ruido. O porque estás pasando muy cerca del perro. Y es un. Y tú dices, mierda, hostia, tiene presión de recursos. No. Por eso es muy importante saber interpretar el lenguaje del perro. Saber interpretar el gruñido en función también del contexto en el que estamos. Este gruñido de protesta se confunde mucho con el gruñido de protección de recursos o del gruñido de advertencia a nivel de agresividad. Y no es el mismo. No es el mismo. Confundir este gruñido, que es un gruñido leve, que es un gruñido protestón, hay perros que son muy refunfuñones, muy protestones en ese sentido, muy vocales en ese sentido. Eh, es su manera de comunicar una protesta, un, un, un joder, no pases por aquí tan cerca, o jolín, no hagas tanto ruido, o lo que sea. Hay perros que son muy protestones y eso no tenía nada que ver con algo negativo, simplemente es comunicación por parte del perro. Hay perros que usan mucho el gruñido para comunicar estas quejas, pero esta queja, eh, esta protesta, no es nada negativa, simplemente has de, has de entenderlo. ¿Vale? Eh, este gruñido se confunde muchísimo Y tiende a muchísimas malinterpretaciones Esta malinterpretación eh, Se deriva en mala praxis a nivel de pautas Al final el perro no entiende nada Se confunde porque, porque tú a lo mejor le estás riñendo O estás eh, entendiendo que te quiere morder Cuando para nada es así, con lo cual vas a volver loco el perro Te vas a volver loco tú, o loca vas a fastidiar la relación, la relación que tienes con tu perro y va a acabar mal, ¿vale? Si no sabes girar y no sabes, o sea, si no te pones a aprender lo que realmente te está comunicando tu perro, llamas a un profesional, te entras en formaciones, miras muchos vídeos en internet, lees muchos libros, eh, que acude un profesional a tu casa eh, y tú también aplicar tu propio sentido común con determinadas cosas que te puedan llegar a decir ¿vale? De que veas que no te encajen. Entonces, todos, todo esto lo tienes que tener muy en cuenta. Y es un gruñido que a veces es muy frecuente, el gruñido de la protesta, pero está está, está ahí, ¿vale? Está ahí, existe y no por eso ni tienes que reñir al perro, ni tienes que pegarle evidentemente, ni tienes que gritarle ni nada por el estilo. No, has de entender por qué te está refunfuñando, por qué te está protestando. Y aquí tú decides de, oye, pues eh, si yo me quiero sentar en el sofá y a ti no te gusta, lo siento mucho, chico, pero o lo aceptas o te vas, pero yo me voy a sentar en mi sofá, ¿sabes? Pero con total naturalidad, es, es oye, pues como dice Andrea, si no te gusta, te vas. Es que le dice a su perro, ¿no? Que es muy refunfuñón. Si no te gusta te vas y coge el perro, se levanta y se va. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí donde está no le, le molesta que su que su que su persona esté ahí, que su mano esté ahí, le molesta que mueva los pies, le molesta que no sé qué y refunfuña y de, oye, chico, ¿qué quieres que te diga? Pero <laughs> no hay más, no me voy a ir yo de casa para que tú estés bien. Si no te gusta que me siente en el sofá, te coges y te largas a tu cama y ya está. Pero sin, sin malos modos, sin gritos, sin, sin, sin regañinas, sin castigos, sin, sin amenazas y sin nada, sino pura comunicación conversacional con el perro. ¿vale? Luego tenemos otro gruñido que sería el del juego. Hay perros que jugando gruñen, bien sea porque están jugando con nosotros, principalmente al mordedor, que, que gruñen, ¿vale? Hay perros que tienden a gruñir y hay perros que gruñen jugando con otros perros. Cuando se persiguen, cuando juegan uno encima del otro, tal de y cual, y se gruñen. Estos suelen ser gruñidos de juego. Esto es otro gruñido que se malinterpreta muchísimo. ¿Vale? Hay, hay personas que tienen miedo cuando están jugando con su perro y de repente escuchan el gruñido del perro. dice ¡oh! Me está gruñendo, mierda. ¿Sabes? Y le tienen miedo. No, has de saber identificar cuándo es un gruñido y cuándo es otro. Hay personas que se. que cuando están jugando dos perros. Y se gruñen, o uno gruña al otro, tal y cual, mientras juegan, ¡pum! ¡Ay! Los separa porque, ¡ay! Que se han gruñido. No, están jugando. Están jugando. vale Mori era muy gruñona. Mori era la gruñona del barrio. O sea, cada vez que jugabas con la perra, gruñía. Cada vez que. Pero formaba parte del juego. Parecía un león. Cuando jugaba con otros perros, gruñía. Y yo le decía, verás tú el revolcón que te vas a llevar un día. Un día, un día se lleva un revolcón. Por otro perro que no entendió tampoco ese gruñido. ¿vale? Eh, pero bueno, es un gruñido de juego. Hay perros que son muy habladores. Hay perros que son muy comunicativos. Hay perros que son muy comunicativos a nivel corporal. Por ejemplo, el Border Collie es un perro muy expresivo a nivel corporal. El, eh, o más bien todo tipo de perro pastor. Bueno, todo tipo de perro pastor, no. Mucho perro pastor. El pastor alemán, el pastor belga, el mali. El, 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 el border collie, el pastor australiano, o sea, perros, principalmente los perros con orejas para arriba, con la cola en su sitio, o sea, no como el Doberman, ¿vale? Que le ponen las orejas para arriba cuando no las tiene para arriba de manera natural y le cortan la cola cuando no deberían cortar de la cola, ¿vale? Hablo de perros que de manera natural tienen las, la oreja para arriba y la cola en su sitio y larga, ¿vale? Esos perros suelen ser muy expresivos son un diccionario andante en cuanto a su corporalidad. En cambio, luego hay otros perros que, da igual que sean corporalmente muy expresivos o no, que luego verbalmente son muy expresivos. Por ejemplo, el, 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 el lobo checoslovaco, el perro lobo checoslovaco, es un perro que evidentemente es un perro tipo pastor, con las orejas para arriba y la cola en su sitio, vale. Cuando digo cola en su sitio me refiero a cola larga que no se la han cortado, eh, que es muy expresivo corporalmente, pero también es muy expresivo verbalmente. El husky es un perro muy expresivo corporalmente y muy expresivo verbalmente, vale. Y luego hay otros perros que ya no es cuestión, porque esto ya es más genético, es más de raza. Pero luego hay otros perros que ya da igual la raza, que son más expresivos. Verbalmente, que otros. Mori era muy expresiva verbalmente. Y era un cruce de labrador con pointer. Era muy expresiva. Capitán no es tan expresivo, por ejemplo, verbalmente. Es muy callado en ese sentido. Y Mori era muy expresivo. ¿vale? Era muy expresiva. Entonces, has de entender cómo es tu perro. Y has de entender y saber entender cuando son gruñidos que forman parte del juego. ¿vale? Entonces, tenemos gruñidos por miedo que normalmente suelen ser de advertencia y amenaza de que si te extralimitas te llevas el premio gordo tienes gruñidos de presión de recursos que también son de amenaza y de advertencia pero con la finalidad de proteger un recurso tienes gruñidos por juego tienes gruñidos de protesta y tienes gruñidos de molestia o sea, de protesta, molestia por dolor. Estos serían los principales. No quiere decir que sean los únicos. Son los más frecuentes. Has de entender como mínimo estos cinco. Partiendo de la base que son todos parte de la comunicación del perro. Y que más que querer reñir al perro para que se calle, lo que debes de hacer es entender por qué está gruñendo y depende del por qué. Ir hacia la causa del por qué. Por ejemplo, si es por miedo, pues trabajar el miedo, trabajar la confianza, eh, eh, cuidar mucho las distancias, el no invadir el espacio, cuidar el lenguaje corporal tuyo, etc. etc, etc. Si es por protección de recursos, pues en vez de decir al perro o, o reñirle de que se calle, trabaja la confianza para que no tenga que proteger el recurso, para que no tenga la necesidad de proteger el recurso. ¿vale? No quieras... En matar moscas a cañonazos, ¿vale? Porque lo que callas por un lado te lo dirá por otro el perro. Entonces no quieras intimidar al perro que por tus santas narices el perro tiene que dejar de gruñir porque a mí no me gruñe ni Dios porque pum y pam 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 pam, ¿vale? Lo callarás. A lo mejor lo callarás a base de dos hostias o lo callarás a base de malas maneras o creerte tú el alfita, pero te saldrá por otro lado. A lo mejor no contigo, pero sí con una persona con la que sí que pueda sacarlo. ¿Vale? entonces no vayas a lo bruto no me seas bruto o bruta vale entiende el por qué y no digo que lo dejes la presión de recursos hacia personas no hay que dejarla hay que trabajarla pero hay que trabajarla a, 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 a raíz o a partir de trabajar la confianza con el perro no de por mis santas narices y mis santos cojones el perro tiene que no es ¿Por qué mi perro me gruñe cuando paso por al lado de la comida? ¿Por qué mi perro me gruñe cuando le quiero quitar algo de la boca? Pues vamos a trabajar la confianza con el perro de que, oye, déjame quitarte esto de la boca, porque es malo. Entonces, aquí hay una, hay una serie de pautas que hay que hacer, que hay que trabajar, etc, etc, etc. ¿Vale? Y hay que hacerlo. De una manera muy particular para ir ganando la confianza con el perro y poder abrir la boca al perro de que eh, se deje coger eso que tiene en la boca. No, al perro no hay que fastidiarle y coger las cosas de la boca. Bueno, el día que coja algo de la boca, el día que coja algo y, eh, y sea algo peligroso para tu perro, que corras su vida a peligro, luego me cuentas eh, si no hay que meterle la mano en la boca al perro. Claro que hay que meterle la, la mano en la boca al perro. No para joderle, sino para que él vea que esto no es algo negativo. Y que si se mete algo, coge algo que no es, eh, o sea, que es peligroso, eh, bien sea algo de la calle o algo de casa que es peligroso y que no debe tragárselo, ostras, ya que al que tengas la, 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 la confianza suficiente como para meterle la mano en la boca al perro, para sacarle ese hueso, eh, ese palo, eh, ese anzuelo, o oh, bueno, anzuelo no, o sea, ya habría que llevarlo al veterinario. Eh, esa comida que puede estar envenenada de la calle, muchísimas cosas, colegas. Entonces, dejemos de vivir en los mundos de Yupi y eh, ni en los mundos de Yuppie, ni en los mundos del, del otro lado, ¿sabes? Del, del por mis santos cojones. Vamos a quedarnos en medio, vamos a entender por qué el, el perro lo hace y vamos a trabajar la causa, la raíz de esa comunicación. Si sí, tenemos que trabajarla, si no, no. ¿Vale? A veces hay causas que no tenemos que trabajarlas, simplemente tenemos que entenderlas, como las del juego, aceptarlas y punto en boca. La de la protesta de, de, de molestia por, por, por dolor, pues vamos a trabajar también la confianza con suavidad y tal, de que, oye, déjanos manipularte para eh, poder curarte. Eh, y luego la de la de la del refunfuñón. Pues oye, simplemente eso no da la importancia es... Oye chico, pues si no quieres estar aquí, si te molesta que yo me sente en el sofá contigo, te coges y te vas y ya está. Vale, entonces estas son las cinco principales. Tienes que saber distinguirlas. Dime por favor en los comentarios si eres capaz de distinguir los diferentes gruñidos de tu perro y qué tipos de gruñidos de tu perro identificas en él. Y si hay alguno que no identificas y que te pueda dar miedo o prudencia o mmm, desconfianza, vale, dímelo aquí en los comentarios. Y nada más. Por cierto, estamos en fe diciembre, fechas navideñas. Tienes aquí la saga de a la reactividad, los tres libros, ¿vale? Con la adquisición de la saga de los tres libros, ¿vale? El uno, el dos y el tres, tienes de regalo tres meses de acceso a la academia de manera gratuita. Tienes tres meses de academia gratis. Puedes compartir los libros para ti y regalar los tres meses a alguien. Puedes comprar los tres libros y regalar los tres libros y los tres meses a alguien. Puedes comprar los tres libros y eh, los tres meses, eh, quedarte los tres meses y regalar los tres libros. O sea, tienes diferentes combinaciones. Si quieres que te los dedique o se los dedique a, a alguna persona en especial, me lo dices en, en la casilla de eh, observaciones que verás en el carrito, ¿vale? Cuando cojas los libros. Esta promoción solamente es para España peninsular. Bueno, para España peninsular, para España, ¿vale? Eh, para fuera de España eh, tenéis el acceso a la academia también que tenéis mmm, varios regalos, ¿vale? Como son las, las sesiones, tenéis varias sesiones gratuitas eh, individuales con el acceso anual de la academia, ¿vale? Y esto sí que es a nivel del mundo entero porque como es online, tenéis el acceso y tenéis varias, varias sesiones. Individuales, personalizadas de regalo por entrar en la, en la academia eh, este mes de diciembre, ¿vale? Y res mes, nos vemos en los siguientes vídeos que iremos profundizando en, en estas pautas, ¿vale? Nada más, te dejo con la intro final y nos vemos en los siguientes. Chao, chao.